Somos Multimedia 7. Comunicamos emociones. Suéltalo, 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 suéltalo aquí, donde soltamos lo que otros callan. Suéltalo aquí. Estamos de regreso, esto es Radio 13 Digital, radio13.com.mx. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para todo el mundo. Gracias por sus mensajes, Colombia, Costa Rica, Honduras, Perú, ay, hasta España e Italia. Les mando un beso y un abrazo, gracias por seguirnos a través de nuestro canal. Y hoy les quiero decir que tengo una invitada especial. Es una mujer bella por todo lo que tiene a su alrededor. Porque la belleza no nada más es física, es un gran ser humano, tiene una familia muy bonita. Y es actriz, aunque usted no lo crea, es una actriz. Ya ven que luego hay unas que están un poco especiales. Hoy les presento a una de las actrices más queridas en nuestro país, Magda Karina. ¡Ay, qué bonita presentación! ¿Cómo estás, Magda? Estoy muy bien y sobre todo muy agradecida contigo, hermosa, por invitarme a tu espacio, a tu programa, a lo que te gusta hacer. Gracias. No, hombre, al contrario. Quiero compartirles que Magda, el día de hoy, así como ustedes la ven, con una sonrisa, eres una villana, muy villana, cuando te tocan papeles. Ahora que me entero que vas a hacer comedia también. Hazme el favor, Angélica. Estoy feliz de la vida porque, bueno, me está tocando hacer varias etapas de como actriz ahora. Hice un casting para hacer Lorenza, una serie maravillosa para la barra de comedia que se va a transmitir por las estrellas. Próximamente, no sabemos, pero va para la barra de comer. Oye, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿nos vas a hacer reír o vas a hacer villanías o qué onda con tu personaje? Mira, yo creo que como siempre me van a odiar, ¿no? Perdón, a pesar de que es una villana cómica, entre comillas, sigue siendo una villana. Entonces, estoy muy contenta porque es la primera vez en mi vida que hago comedia con Bárbara Torres. Estoy muy agradecida. Excelsa, que... Le mandamos un beso a Alexa Elsa también. Ay, la adoro. La adoro, de verdad. No sabes qué bendición toparme con una mujer como ella. Quiero decirte que eres de las pocas actrices hoy en día en Televisa que tienen mucho trabajo. Gracias a Dios. Sí. Y que no nada más tiene trabajo para demostrar que la señora tiene talento en la barra de comedia, sino que también por Amar sin Ley estás ahí dando importancia a casos que te han sorprendido también. Híjole, sí, la verdad, sí, Angélica. Mira, es la primera vez que trabajo con el Güero Castro. Estoy muy contenta, estoy feliz de la vida de que me haya dado la oportunidad de estar compartiendo y haberme subido al barco con él, ¿no? Y entonces, si estuve en Por Amar Sin Ley 1, ahorita estamos grabando la Por Amar Sin Ley 2. Mi personaje es Sonia, es una fiscal muy apegada a la ley. No esbozo una sonrisa nunca en mi vida. Es increíble, de verdad. ¿En serio? Sí, te lo juro. ¿Estás enojada todo el tiempo? Pues no estoy enojada. Soy una mujer seria, soy una mujer recta, soy una mujer by the book, ¿no? Que en lo más mínimo tengo ninguna expresión. Es como, soy como lacónica, ya sabes. O sea, no esbozo ningún tipo de expresión, ningún tipo de sonrisa, absolutamente nada. Y ha habido casos que me han tocado ahora que creo que sí van a estar un poco difíciles porque... Pues porque me apego tanto a la ley, pero quedo muy mal ahora, ¿no? Entonces, bueno, ya lo verán ahora que reestrenemos. Ok, ese reestreno sabemos que por los boletines de prensa que nos manda Televisa, que el próximo año será tu año, porque en pantalla estamos. Hoy, en este 2018, estás grabando. Pero a ver, ¿cómo le hace una actriz para poder prepararse, Magda Karina? Porque yo los admiro los buenos actores, porque se aprenden los diálogos, porque están concentrados, porque tienen muchísimas escenas y están al día. Pues sí, fíjate que la verdad es que yo lo que pienso y siempre lo he pensado es que un actor nace y se hace. Si no naces para ser actor, por más que trates de hacerlo, es difícil, ¿sabes? Porque tienes que nacer con los sentimientos, es como a flor de piel. Tú los ves desde chiquitos y actúan y se mueven y cantan y bailan.
pero traes una chispa muy especial, es algo muy especial, ¿no? Uh-huh. La suerte la haces tú, definitivamente, yo creo que... Pero en tu caso vienen con los genes, o sea, desde tu abuela, tu madre, tu padre, o sea, ¿lo traes como herencia? Sí, fíjate, pero no me, hasta cierto punto en algún momento de mi vida me costó un poco de trabajo, ¿sabes? Porque finalmente nadie te ayuda. En mi familia, pues, cada quien aquí hacía, ¿no?, sus propias cosas, y creo que eso me ha sabido muy rico, porque yo solita he hecho mi carrera, y eso es una maravilla. Y siempre hay comparaciones, ¿no? Por ejemplo, ahora que voy a trabajar del papel de mi abuela, del personaje de mi abuela, que hizo en teatro, que hicimos La Duda juntas, que ya vamos a estrenar, no dudes que vaya a haber evidentemente comparaciones. Ah, seguro, pero ya es como otra generación, es otra etapa, y que lo vamos a platicar ahorita, pero ahorita quiero compartirles que un día estaba en Televisa San Ángel y estaba con un grupo de reporteros y amigos, y me decían: Angélica, no sabes ahorita qué buena escena acaban de hacer Magda Karina y Daniela Castro. Ah, ya sé, En Mi Pecado. En Mi Pecado. Yo así de, por favor, cuéntenme. No, que fue un dueto de actuaciones, porque ya también Daniela es súper intensa, pero que se vieron, o sea, a ver, cuéntanos de esa escena. Fíjate que yo regresé, yo me retiré 10 años de la carrera de actuación porque yo quise ser mamá. Yo quise estar con mis hijos, quise disfrutarlos, aprovecharlos. Y empecé a no disfrutar esta carrera. Entonces me empezó a costar mucho trabajo venir a trabajar, hasta que fui honesta, porque soy una mujer honesta, y dije, hasta aquí llegué. No puedo más con el trabajo, ya no quiero, no lo estoy disfrutando, creo que le estoy quitando su personaje a una persona que sí lo quiere hacer, y yo ya no quiero. Okay. Me retiro, pero pues resulta que Juan Osorio, maravilloso ser humano, me regresa a la novela. Me regresa con un personaje maravilloso en una telenovela que se llama Mi Pecado, en el que estaban, bueno, los protagonistas eran Maite Perroni y Eugenio Siller, y estábamos, pues, Daniela Castro, Roberto Blandón, Sabine Mussier, Sergio Goyri. Sí, súper actores. Un elenco, de verdad, muy chiquito, pero hermoso elenco. Entonces yo hago la nana de Maite Perroni, que era la mamá amorosa que ella no tenía, porque Daniela era su mamá. Okay. Pero no era amorosa, era una mujer seca, fría. Yo decía, es que no la quieres, no la quieres, ¿qué es lo que está pasando, no? Y yo la acogía a Maite, bueno, a Lucrecia, yo la acogía, yo la protegía, yo la amaba, y era una unión en vivo y en ficción. Sí, porque sé que son muy buenas amigas. Nos amamos, bueno, es una persona, es un ser humano, no hermoso, de verdad, no es hermosa por fuera, que lo es, pero no es hermosa como actriz, que lo es, pero el interno y el interior, el espíritu, el alma que tiene el Maite, hijo, es bien difícil de encontrar. Y conectaron en la novela, entonces. Conectamos, te voy a decir desde cuándo. Diseño de imagen. Ahí nos vimos y yo le dije, oye, tú eres, vas a ser Lucrecia. Sí, tú, Delfina. Ay, desde ahí conectamos. Fue una conexión. ¡Qué padre! Hermosa. Pero bueno, entonces a lo que vamos, ¿no? Teníamos una escena importantísima, Daniela y yo, en el que ella, yo encontraba una carta que decía cosas horribles acerca de que ella era mamá hermana de su hija. Mamá hermana de su hija. Imagínate tú qué fuerza, qué fuerte. ¿Y luego? Pues sí, luego yo la encuentro y le digo, ya entiendo por qué no la quieres, me enfrenta, la enfrento. Y fue algo, de verdad, nos salió del alma las dos, nos peleamos. Pero además déjame decirte que Daniela es otra de mis mejores amigas, es una mujer a la que amo completamente. Pero están actuando y entró la intensidad. Intensidad en las dos, llorábamos, nos peleábamos. No, bueno, esa y otra escena de ahí de Mi Pecado fue para mí... que la gente nos aplaudió cuando terminamos la escena. Una escena que hice también con Roberto Blandón. Fue una escena maravillosa cuando él estaba cuadrapléjico, y yo le estaba dando de comer y él intenta hacer sola la comida, y los dos sin hacer nada, las lágrimas se nos botaban sin hacer expresión de llanto. ¿Y son esas escenas que quedan a la primer toma? A la primer toma. Ok. Las dos.
Y esa escena en donde tus amigos maravillosos, los periodistas y todos los reporteros. No, y los técnicos, los camarógrafos, la utilería, todos me decían, hombre, acabamos de ver lo que ya no se ve. Y eso es real. Y aquí yo se los suelto. Y actores que ya de verdad toma 895 y ahí va. Y yo digo, bueno, ¿ya dónde está el respeto para los primeros actores? No, ya no existe. No. Y ese día que tú regalaste eso con Daniela Castro fue una bomba. Sí, es una novela que yo recuerdo, y haber regresado, a después de haberme retirado tanto tiempo, haber regresado a esa telenovela, ¿qué te cuento, Angélica? Es una bendición. Y mira, me gusta cuando las buenas amigas te exponen también, dices, es muy buena de mi amiga Daniela Castro. Y yo voy a conectar con el público y ya está, y me dicen que justamente te pregunté sobre Daniela Castro. Por este tema que pues públicamente se sabe que la señora fue aprehendida por señalarla como presunta responsable de un robo en una tienda. Y eso es fuerte. Eso es lamentable. Y tú como amiga, o sea, ¿cómo recibes esa noticia? ¿Hablaste con ella? ¿Estaba bien? ¿Qué pasó? Pues mira, yo recibo la noticia desde el primer punto de vista de que yo no hablo de mis amigas. Yo soy una mujer leal y no hablo de ningún tipo de mis amigas. Y yo lo único que te puedo decir es que yo a Daniela la amo, okay, la admiro y sé la mujer que es y que yo siempre voy a estar aquí. Y sí, le mandé un mensaje, nada más diciéndole, aquí estoy. Y me dijo, gracias, yo sé que tú estás, punto y se acabó. Es cuando se agradece que esté la gente presente. Exactamente. Y yo no soy Dios ni nadie para juzgar a nadie de nada, y mucho menos a mis amigas. Yo sí sé de qué eres posible juzgar. ¿De qué? De ti misma, de tu trabajo. Sí, sí, soy muy ruda. Y cuando Magda nos comparte a la prensa de que llega la duda a teatro, y entonces yo dije, es la mujer más juzgada ya, ¿no? Yo creo que dice, sí. Dice, no juzgo a nadie, pero ella está, no, esto lo voy a cambiar, sí. Esto, ¿no? Sí, ¿sabes qué pasa? Que evidentemente yo creo y sé, bueno, vamos a estrenar La Duda, una sí, obra que mi abuela Magda Guzmán y yo hicimos hace muchos años. Ella hizo mi mamá, yo hice la hija y fuimos dirigidas por mi mamá Karina Dupres. ¿Y ahora? ¿2010 y cuándo va a 8. Ser? ¿Cuándo va a ser el estreno? Estrenamos el 16 de noviembre en en el Teatro Centenario. Ahora yo hago el papel de mi abuela. Entonces, bien lo dices, Angélica, yo soy como... soy como muy fuerte conmigo misma, ¿sabes? Yo sé que no puedo hacer la misma cosa que hizo mi abuela, porque somos diferentes, claro, en todos sentidos. Pero oye, sí, ¿pero tu abuela tenía la edad que tienes ahora? Mi abuela estaba un poquitito más grande. Sí, un poco más grande. Sí, porque ella, o sea, dice, ay, Angélica, 46 años de carrera. Sí. Que, por cierto, sé que te van a entregar un reconocimiento en Plaza de las Estrellas y todo. Ay, muy galardonada. Sí, oye, gracias. Mañana me lo entregan. Sí. Mañana viernes a las 4 de la tarde en Plaza de las Estrellas, que ojalá me puedan acompañar. Sí, por favor. Por favor, ojalá me puedan acompañar. Estoy muy emocionada, estoy de verdad muy agradecida porque me están entregando un premio por mis 46 años de actriz. Y estoy, pues, ¿qué les puedo decir? ¡Rayada! Oye, pues, ¿sí podemos decir cuántos años tienes? Empecé a los 4 años. O sea, tan, tarán, tirin, tran, tirin, tran, tirin. Oye, a ver, eres una mujer muy atractiva. Gracias. Ya tú en el quinto piso. Gracias. Tan así que también les voy a contar. O sea, la señora nos estaban diciendo, oye, ya que va a estar Magda Karina ahí en tu cabina de radio, varios diseñadores que quieren ponerte que los trapitos, que el vestido, que no sé qué. Entonces le hablo a Magda y le digo, oye Magda, pues ahora que ya vienes a la cabina, este diseñador, pues mira, las medidas, oigan, va dando unas medidas que yo dije, así quiero estar como tú, claro. Ay, pues es de genes, yo creo que esto es genes, porque además te voy a decir una cosa, de verdad, subí 37 kilos en cada embarazo, Angélica. ¿Tanto? Te lo juro que sí, nadie me lo cree, pero es real, no tendría por qué mentir. 25 en mi primer embarazo y mi hija tiene 27 años. 32 en mi segundo embarazo y Christopher tiene, y mi primer hijo tiene 25 años.
y 37 kilos en mi tercera embarazo con Alejandro, y Alejandro tiene 15. Oye, a ver, no, espera, porque aquí ya todo el público, quien está mandando también sus mensajes, compártele a las mujeres, principalmente, que después de tener un embarazo con 37 kilos y lucir así, ¿qué tiene que hacer? Pues mira, simplemente ser disciplinado. Yo creo que en la vida no te puedes negar de nada, no te puedes no puedes hacer de más y no puedes hacer de menos. Yo creo que lo que tienes que hacer es simplemente ser disciplinado. Comer a tus horas, comer bien, 5 veces al día, de porciones, intentar pues... Yo, ¿sabes lo que pasa? Que de repente veo una bolsa de papitas, ¿no? Un chocolate, y digo, a ver, ¿me va a alimentar ahorita eso? No me va a alimentar. Conciencia. Conciencia, nada más. Es como, no tomo refrescos, eso sí, nunca en mi vida he tomado refrescos, no tomo alcohol, no fumo. Trato de ser lo más disciplinada, hago ejercicio. Por eso nadie te cree los años que dices tener. 46 años de carreritas, ¿cómo? Si pensamos que tenía 45. Sí. ¿No? Así me dice la gente. No, o sea, ¿cómo? El otro día fue chistosísimo porque yo le dije a Chema Torres, estábamos terminando de hacer, le digo, ay, ¿cómo te quiero, condenado? Además te quiero desde chiquitito. Y entonces Chema me dice, pero somos de la misma generación. Le dije, ¿cuántos años tienes? Me dice, 42. Le dije, no, Chema, yo. Ay, me sale, no es cierto. Ya me tengo que ir, ¿no? Sí. ¿Cómo quieres que terminemos el programa? Para despedir y decirle al público que te siga y el proyecto más importante, que ya está en puerta. Pues mira, mis redes sociales son Magda Karina Ancira en Instagram, en Twitter y nada más. Y La Duda, estreno otra vez después de haberlo hecho con mi abuela. El 16 de noviembre, Teatro Centenario, que está en Centenario y Viena, Foro Viena, es donde va a estar Cats, que bueno, ya hice su publicidad super, también. Super. Al lado vamos a estar ahí nosotros. Y estoy con Fátima Torre, La Duda de Tomás Urtusástegui, dirección y producción mi mamá Karina Duprés. Y a darle viernes, sábado y domingos, viernes 7:30, 9:30, sábado 7 y 9, domingo 5:30, y allá los esperamos. Maravilloso. Le va a ir sensacional. Gracias. Yo le voy a agradecer a todo el público que, por favor, se dé la oportunidad de conocer este nuevo trabajo. Por favor. Porque la señora Duprés también ha hecho un gran trabajo, porque no crea que, ay, a mi hija le perdono todo. No, 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 ay, no, no. No. Ya me he enterado de cosas de que todavía la trae peor. Sí. Es una gran responsabilidad. Muy. Te deseo mucho éxito, Magda. Angélica, gracias. De verdad, muchas gracias a ti por tanto cariño, por tanto respeto, por tanto apoyo. Muchas gracias. De verdad, eres increíble, eres maravillosa comunicadora. Y, no, hombre, gracias. Y te lo agradezco. Que Dios te bendiga a todos tus radioescuchas, a todos tus ahora sí que a todos seguidores. Tus seguidores. Les deseo lo mejor y los espero en La Duda, por favor. Y por favor no dejen de ver también Por Amar Sin Ley y Lorenza para el próximo año 2019. Ya está, cerramos el changarro, ya nos vamos. Nos escuchamos en la próxima emisión de Suéltalo Aquí. Adiós. Gracias por sintonizarnos en Suéltalo Aquí con Angélica Palacios. Soltamos lo que otros callan. Hasta la próxima. Multimedia 7. Comunicamos emociones. Multimedia 7.